Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Buen día con todos y todas, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del microprograma Hablemos Sin Vergüenza, que llega gracias a Plan International y Cotex. Soy Katy y una vez más aquí en este programa, en donde aprenderemos de la mano con las y los mejores especialistas en temas como sexualidad, menstruación, salud, educación, consejería y muchos más. En esta edición del programa les traemos un nuevo e importante tema, que es la violencia de género. Hablaremos sobre cómo identificarla y prevenirla, y sobre todo relacionándolo a las relaciones de pareja en adolescentes. Justo nos han llegado muchas consultas de papitos y mamitas sobre este tema, porque ya sus hijos e hijas han comenzado a vivir una etapa clave en la adolescencia, que es el enamoramiento. Así que quédense con nosotras hasta el final del programa para que usted pueda conocer pautas para brindar una mejor orientación. Primero, para este episodio contaremos con la participación de la especialista Omaira Chauca. Ella es psicóloga clínica con estudios de posgrado sobre género y desarrollo y cuenta con experiencia en abordaje de la violencia de género con niñas, adolescentes y mujeres. Bienvenida al microprograma Hablemos Sin Vergüenza, Omaira. Hola Katy, mucho gusto. Es un placer estar acompañándote el día de hoy para compartir con la audiencia un tema tan necesario de conversar con las y los oyentes de esta radio, teniendo en cuenta que estamos en el mes de noviembre y recordemos que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que debemos seguir discutiendo sobre esta realidad que afecta a muchas mujeres en toda su diversidad. De todas maneras, Omaira, en este mes estaremos hablando sobre la problemática de la violencia de género y para comenzar nos gustaría poder explicar a la audiencia qué es la violencia de género. Claro, Katy, cuando hablamos de violencia de género nos referimos a los actos o comportamientos que generan diferentes daños hacia una persona o grupos de personas por razón de su género. Este tipo de violencia expresa las desigualdades de género y abuso de poder entre hombres y mujeres. La violencia de género deja a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia debido a que se atenta con su integridad, dignidad y libertad. Si bien según las estadísticas son las mujeres quienes se ven más expuestas a sufrir violencia de género, también los hombres y los niños pueden ser blanco de ella. Así es, Omaira. Además, la violencia de género representa una violación muy grave a los derechos, como también al bienestar físico y al psicológico. Por ello es importante identificarlo para salir de esas relaciones que nos hacen daño. También preguntarte, Omaira, si este tipo de violencia también puede verse presente en relaciones entre adolescentes. Excelente pregunta, Katy. Pues la violencia de género puede darse también en las relaciones de pareja entre adolescentes, porque en esta etapa se caracteriza por el inicio del relacionamiento con sus amigos y amigas. Además, puede darse que él o la adolescente experimente su primer enamoramiento y en muchos casos, si no conoce las manifestaciones de una relación tóxica o con violencia de género, puede estar viviéndola e incluso normalizando comportamientos violentos. Tengamos en cuenta que muchas veces solemos pensar en la violencia de género como una violencia solo de tipo física, pero es necesario que sepamos que existen otros tipos de violencia. Tienes mucha razón, Omaira. A veces creemos que solo existen expresiones de violencia físicas, sin embargo, también existen otros tipos de violencia. ¿Nos podrías comentar qué otras formas de violencia existen? Para que podamos identificar si el adolescente o la adolescente está pasando por relaciones de violencia de género, primero conozcamos qué tipos de violencia de género existen. Por ejemplo, tenemos la violencia física, que consiste en causar o intentar causar daño físico en el cuerpo de la persona. Se manifiesta en golpes, jalones, arañazos, empujones. La violencia psicológica provoca miedo a través de la intimidación, manipulación y amenazas. Asimismo, disminuir la autoestima de la persona a través de críticas constantes, desvalorizando sus capacidades, insultando u otro
abuso verbal, este tipo de violencia se expresa con gritos, acoso, chantaje y humillaciones. La violencia sexual es más que el acto sexual. Puede haber o no contacto físico sexual como las miradas, gestos, piropos, tocamientos o exposiciones a ver pornografía. Ocurre sin el consentimiento del otro. La violencia económica, que consiste en realizar un control en la persona para acceder a su dinero realizándole hostigamiento y amenazas. Y finalmente tenemos la violencia en línea o digital, como es el ciberacoso, sexting, entre otros. Ahora que sabemos qué tipos de violencia de género existen, conversemos sobre cómo podemos identificar que un adolescente esté pasando por violencia de género en sus relaciones. Para esto, mamitas, papitos y cuidadores, consultarles si han escuchado sobre el amor romántico. Pues comentarles que el amor romántico es una de las causas para que muchos adolescentes se vean expuestos a relaciones tóxicas ni saludables. Efectivamente, Kat, la idea del amor romántico ha puesto en riesgo el bienestar de las y los adolescentes en sus relaciones. Este tipo de amor idealiza a la pareja. Es un amor que se caracteriza por ser posesivo y celoso, con una necesidad alta de control. Está basada en relaciones de desigualdad, pertenencia y posesión. Es necesario que podamos eliminar este amor romántico y romper con sus mitos que ponen en riesgo a nuestros hijos e hijas, y que se construyen y se normalizan relaciones basadas en el respeto y libertad. Tal cual como nos comentas, he escuchado muchas veces sobre ello. Recuerdo en mi adolescencia diversas creencias de cómo uno debe querer a su pareja y cómo uno debe expresar amor. Y ahora, pues que soy una mujer adulta, reconozco que son mitos del amor romántico, ¿no? Esas expresiones que no son nada saludables para relacionarnos. Pues ahora conozcamos algunos de estos mitos que son falsas creencias que debemos derrumbar junto a las y los adolescentes. Por ejemplo, se tiene el famoso mito en el que se cree, ¿no?, que el amor lo puede todo. Este mito tiene la creencia de normalizar los conflictos y de creer que el amor verdadero puede con todo. Es decir, perdona o aguanta todo. Incluso la violencia, la manipulación, las humillaciones y la desvalorización hacia la pareja. Y que debe aguantar porque lo ama. También otro mito es creer que la persona es tu media naranja. Aquí idealizamos a la pareja y uno mismo se pone en segundo lugar, asumiendo que estamos incompletos o incompletas y que esa otra mitad es la que nos va a completar. Y por supuesto esto no es así. Recordemos que somos personas únicas, independientes y autosuficientes y que no requerimos de otros para sentirnos completos y bien consigo mismos. Efectivamente, Omaira, qué interesante lo que estamos conversando. Recordemos que para combatir el amor romántico y sus riesgos será necesario que ustedes, papitos, mamitas y cuidadores, puedan conversar sobre este tema, sobre el amor romántico, sobre los mitos, ¿no?, sobre todo lo que hemos visto con las y los adolescentes. También es muy importante que ustedes les pregunten a ellos qué opinan sobre el amor, ¿no?, y que también le podamos explicar qué es un amor sano, ¿no?, con confianza y con mucho respeto. Así es, Katy. Además, sería muy importante que les enseñemos a los y las adolescentes a cuidar de uno mismo, a siempre dar prioridad al autocuidado, a nuestro propio bienestar, a nuestra propia valoración como persona, y ante cualquier evento o persona que los lastime o les genere incomodidad, pues puedan identificarlo de manera inmediata para solicitar ayuda, para alejarse y permitirse rodear de personas que sumen a su vida. Omaira, nuestra audiencia también quiere saber si hay algunas actitudes o comportamientos en las y los adolescentes que sean signos de alerta en caso posiblemente estén viviendo una relación amical o de enamoramiento basada en la violencia de género. ¿Existirán algunas señales de alerta que podamos tomar en cuenta con tiempo para prevenir estos riesgos? Sí, Katy, existen algunos comportamientos que nos pueden dar ciertas luces de que él o la adolescente puede estar pasando por una situación preocupante en su relacionamiento con las personas. Por ejemplo, si vemos que él o la adolescente se aísla demasiado o vemos que ha perdido contacto con sus amistades o con sus familiares de manera notoria.
También si notamos que existe una dependencia con una sola persona que le obliga a dejar de hacer actividades escolares o actividades que le gustan. Y otro indicador es que podemos notar una disminución en su rendimiento académico porque cuando se da una relación de pareja tóxica, esta suele consumir la energía del adolescente, la cual ya no tiene ganas de estudiar ni aprender, viéndose afectada también su motivación con los estudios. Omaira, ¿y es posible que las y los adolescentes presenten cambios en sus emociones? Por ejemplo, que expresen cólera o enojo. Claro, Katy, podremos notar signos emocionales variables como irritación frecuente o enfado, porque en una relación tóxica no les permite desenvolverse en libertad y esto le genera presión en su persona. También notaremos emociones vinculadas a la tristeza. Además, es posible identificar la presencia de marcas en el cuerpo, como moretones, rasguños, mordeduras, entre otros. Por eso les recomiendo a los papitos, mamitas y cuidadores que siempre deben estar alerta a los cambios físicos y emocionales de sus hijos e hijas adolescentes. También procuremos no culpabilizar en casos sus hijas o hijos se encuentren en una relación no sana, porque poner fin a este tipo de relaciones no es fácil. Por el contrario, mostremos apoyo, respeto y agradezcámosle por compartir sus vivencias. Busquemos soluciones junto a sus hijos e hijas. En este sentido, seamos guías y fortalezcamos un entorno seguro para su crecimiento. Interesante todo lo que nos mencionas, Omaira. También decirle a nuestra audiencia que continúen conversando con sus hijos e hijas de manera empática y respetuosa. Escuchemos para entender y sobre todo no juzguemos, así podrán tener una mayor cercanía y conexión. Estimado Mayra, para ya ir cerrando el episodio de hoy, ¿te gustaría brindar un último mensaje para los papitos y mamitas? Bueno, primero Katy, agradecerte por la invitación y a su vez mandar este mensaje a todos los papás, mamás y cuidadores que no se olviden que ellos también fueron adolescentes y jóvenes. Entonces, evitar algún maltrato y juzgamiento si vemos en una situación de peligro, una situación tóxica en la cual se encuentran nuestros hijos o hijas. Tratemos de ser empáticos, así nos cueste trabajo, pero es por el bienestar de ellos y el bienestar de nuestra familia. Muchas gracias por todo, Mayra. Realmente te agradecemos por todo lo compartido el día de hoy. Te enviamos muchos saludos y éxitos. Estoy segura que papitos, mamitas y cuidadores se llevan consigo información muy valiosa para poner en práctica en la orientación con sus hijos e hijas. Hasta aquí llegamos el día de hoy. No se pierdan el próximo episodio y si desean ampliar la información pueden escribir a nuestro chatbot a través del WhatsApp 948-312-225. Me despido deseándoles un lindo día. ¡Nos vemos pronto! Esto fue Hablemos Sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan International y Cotex.